Hola, ¿qué tal a todos? Aquí Richie México en un nuevo video para el canal. Bienvenidos sean al nuevo gameplay de Última Alianza, amigos míos. Y es que en el día de hoy vamos a inaugurar la nueva sección del canal de gameplays de videojuegos que pues a mí me llama la atención subir porque pues me gustan o me llama la atención. Así que el día de hoy les voy a traer este video de Última Alianza. Es un videojuego que me tocó mi infancia, chicos. Lo tuve en PlayStation 2, así que me encantó bastante, entonces espero que les guste tanto como a mí. Y pues nada, ustedes ahí díganme en los comentarios cómo quieren los gameplays de estos videojuegos que voy a estar trayendo. Con recortes, sin recortes, no sé, que le ponga momazos o algo así como que casual. Para que sentirse así como que, yo que sé, algo tranqui. Pero bueno, dejando esto a un lado, vamos a iniciar con el gameplay ahora mismo. En las cinemáticas no voy a hablar, o si quieren que hable y diga lo que piense, pues díganmelo en la caja de comentarios. Así que vamos a comenzar con el gameplay ahora mismo. Vamos a darle en play, vamos a ponerle que una nueva historia. Por cierto, el juego está en inglés, así que lo siento. Lo vamos a poner en difícil, ya que siempre lo he jugado en normal, en fácil o cosas así. Así que el día de hoy vamos a ponerlo en difícil, aunque una vez lo jugué en difícil y la neta sí estuvo muy muy perro. Pero bueno, aquí como ya me he pasado el juego, ya tengo todas las estadísticas pues hechas. Entonces pues yo creo que las voy a usar para que vean todas las habilidades de los héroes. Así que vamos a cargar las habilidades que ya tenemos de esta. A ver si, ajá, las habilidades de esta. Comienza el gameplay, me callo. Muy bien, y esa fue la presentación del juego. La verdad es que a mí me ha encantado bastante. Así que bueno, aquí nos da a elegir nuestro equipo. Entonces yo creo que vamos a empezar por el equipo predeterminado que te dejan al principio, que es Capitán América, Spider-Man, Thor y X-Men. Todos los de atrás es lo que podemos elegir. También tenemos personajes desbloqueables, que algunos no los he podido desbloquear, como Daredevil, creo que no lo tengo por ahí, pero se puede desbloquear obteniendo algunos como juguetes, figuras de acción. Y pues nada, mientras tanto vamos a aceptar este team. Así que vamos a darle. Perdone. Get here ASAP.
Muy bien, empezamos con el Capitán América. Yo, pues mi opción va a ser Spider-Man, ya que es mi personaje favorito. Entonces vamos a usar a Spider-Man y vamos a hacer esta misión. Como pueden ver, no sé cómo se le diga a ese modo de cámara, tercera persona. Sí, tercera persona será. Si me lo pueden decir en la caja de comentarios, por favor. Será cool que me dijeran. Entonces vamos a derrotar a estos enemigos. Recuerden que estamos jugando en modo difícil, así que no nos podemos confiar tampoco con el primer nivel, ¿verdad? También se pueden hacer algunos combos con XX círculo. Podemos hacer esto, X círculo X hace esto. Y la verdad no tengo idea por qué sale la voz que se escucha en el fondo. No sé qué significa, la verdad. Supongo que menciona el combo o algo así, pero bueno. Veo que sí me baja demasiada vida los enemigos. Podemos aquí conseguir monedas, que es para desbloquear más habilidades y todo de eso. Aquí podemos lanzar telarañas. Ya tenemos todas las habilidades desbloqueadas. Ok, vamos a darle por acá. Agarramos todas las moneditas. Aquí ahorita ya tengo el especial. No sé cómo lo he conseguido. ¿Cómo lo he conseguido? Entonces vamos a ahorita aplicarlo cuando tengamos demasiados enemigos juntos. O igual lo vamos a hacer ahorita de una vez para que lo vean, manda. A ver, vamos a utilizarlo aquí. Véanse para acá, perros. Hay que juntarlos todos. Y vamos a hacerlo. Esa sería la habilidad especial de Spider-Man. También todos los héroes tienen sus propias habilidades, sus propias especiales. Entonces, ese es el de Spider-Man, de colgar a cada uno de los enemigos. Así que está cool, está cool. Así que ahorita les voy a enseñar lo que es el de Capitán América, el de Thor y el de Wolverine, que es los que estamos usando ahorita. Vamos a retar a este vato que está por acá. Ven aquí, perro. Chinga su madre. Chinga su madre, tú también. Creo que también se podían sacar afuera del helicardio, ¿eh? Creo que sí se podía, pero bueno, no lo he intentado ahorita. A ver, aquí hay que abrir aquí. Chingar tu madre. Por acá también unos guamazos para este cabrón. Ya tenemos el especial de nuevo. Vamos a aplicarlo de una vez. Yo creo que puedo conseguir el especial muy rápido, no sé por qué, pero vamos a utilizar a Wolverine, que también es un muy buen personaje. Aparte que tiene la habilidad de curarse, de... ¿cómo se llama? De regenerarse. Entonces, mira, esta aquí tiene ya es como un especial que tiene, una habilidad que tiene Wolverine, que cuando, no sé si recibe mucho daño, qué onda, no tengo idea. Pero recibe esta habilidad, que es como que poderan más fuertes, más con más daño. Ahorita ya cambiaron las habilidades. Que me estaba echando al Spider-Man. El cabrón. Se está chingando el Spider-Man, ¿eh? A ver, este no me gustó. Vamos a chingar a este. Ok, vamos por acá. Todavía están peleando por aquí con este güey. Wolverine es muy buen personaje por el simple hecho de que se cura la vida por sí mismo, así que no hay tanto que preocuparse por él de que se vaya a morir o algo así. También esa habilidad la tiene Deadpool y también es un muy buen personaje. Así que bueno, vamos a ir por acá. Tenemos otros dos güeyes. También podemos agarrar a la bestia. Me lanzaron un pinche barril. Y ya se enojó el güey. ¿Ven qué rápido se hace? La madre, man. ¿Qué vamos a darle enfrente? Aquí la calaca, ¿qué significa, güey? ¿Qué pedo? Mira, ese personaje ya se quedó todo bugueado. ¿Qué? ¿Ya nos chingamos a eso? No, ok, todavía no. Seguimos adelante. Aquí vienen otros más. Creo que ya tenemos el especial, así que vamos a activar con estos dos huellas. Vamos a darle a ver si le doy uno porque estoy muy alejado. Ah, sí, le dio, pero no le bajo casi nada de vida.
La bestia. Y vamos a darle por acá. Aquí tenemos nuestro primer mini jefe. Tenemos a Scorpion como enemigo, así que tenemos que derrotarlo. Amigos míos, creo que me comenten en la caja de comentarios si quieren ver las letreros de lectura, o sea, de conversación. Yo creo que no, porque creo que la mayoría no sabe inglés de los que me van a ver, ¿verdad? Así que yo creo que no tiene caso. Así que vamos a darle en la madre a Scorpion junto a sus secuaces, que son Ultron, un guerrero de Ultron. Vamos a darle en la madre. Hijo de perra. Ya se me acabó. No tiene muchas habilidades Wolverine, ¿eh? Chingar su madre el Scorpion, banda. El Wolverine no sé qué está diciendo porque está en inglés todo, pero bueno, GG. Que a chingar su madre con el palo, ¿eh? Vamos a darle en la madre. Con eso matas de uno o dos golpes. Creo que los enemigos tienen más vida en modo difícil, banda. Creo que con este palo los matas de un putazo, ¿eh? Ay, chinga, lo solté. Chinga su madre, ¿eh, perros? ¡Eh, cabrón! ¿Me lo quitaba? Ah, no, no me lo quitaba. Me andaba a quitar el perro, ¿eh? Nos damos en la madre con este. Y vamos por aquí. Ya tiene aquí la habilidad de esta, pero pues ahorita para qué. Así que vamos al siguiente cuarto. Muy bien, que espero que les esté gustando el gameplay, banda. Este es mi primer, como quien dice, gameplay de un juego así bien aleatorio. Así que espero que les guste. Espero que una persona haya llegado hasta aquí. Coméntenme en la caja de comentarios si llegaron hasta esta parte del video. Si llegaron aquí, pues díganme, llegué a la parte donde estabas ahí diciéndole con el Nick Fury. Pues aquí andamos, ¿no? Ok, pues aquí sí puedo leer lo que dice en inglés. Dice, gracias por responder mi llamada de auxilio. Sí, ¿no? Y pues ya lo demás, ya. Dice que el Icardia fue atacado por un grupo de supervillanos llamados los Maestros del Mal. Y pues yo creo que el líder es Victor Von Doom, o sea, Doctor Doom. Así que bueno, eso es lo principal. El enemigo principal aquí, el boss, es Doctor Doom. Así que eso va a tratar de llegar hasta el Doctor Doom. Y a este lo chingó su madre. Así que F en el chat, banda, por este man que está aquí todo tirado y nadie hace nada. Así que bueno, vamos por pues a seguir. Aquí, amigos míos, tenemos este circulito que es para guardar la partida. Así que bueno, vamos a guardar aquí la partida y vamos a seguir con el juego. Así que también aquí podemos cambiar el equipo. Aquí dice Chang Team. Podemos aquí cambiar de equipo y guardar la partida. Yo creo que por el momento no voy a cambiar de equipo, pero sí voy a salvar la partida. Así que vamos a crear un nuevo de datos. Una nueva cajita de datos para salvar aquí. Creo que ya está guardado, espero yo. Si no, vamos a tener que reiniciar todo. Así que bueno, vamos allá. Ok, seguimos por acá por la derecha. En su caso la izquierda, pero bueno, para mí era derecha. Y estos putos me destruyeron el generador, banda. Me cortaron la luz. Chingar tu madre, perro. A la vez, no le dije. ¡Hola, hola! Hasta le llegó el de abajo, Yo creo que ahora vamos a usar a Thor. Hijo de Odín. A ver, creo que podemos cargar. ¡Oh, oh, oh! Podemos lanzar rayos. Pero creo que noqueamos a los vatos que le lanzamos el martillo, Ok, al principio, yo la primera vez que jugué este juego no tenía ni idea qué hacer aquí. La neta me quedé atrapado aquí como unas 2 horas. No sabía qué hacer, pero bueno, lo que tenía que hacer simplemente era agarrar esto, cambiar, como quien dice, el, pues, el,
generador de energía, no sé qué sea esta chingadera. Tenía que mover esto y cambiarlo por el nuevo que estaba aquí a un lado, ¿eh? O sea, simplemente tenía que hacer esto. Pues nada, pues de niño yo tenía, pues que tenía 9, 8, 10, 8 años desde que lo jugué la primera vez, cuando tuve mi Play 2 y tuve este juego. Tenía 8, 9 años y no sabía qué hacer, bueno, o sea, yo que iba a saber que tenía que hacer eso. Y pues nada, nada más tenía que hacer eso y moverlo aquí y se abría esa puertecita. Aquí vamos a entrar por aquí volando. A ver, putos. Ah, sí, mira, los noquea, ¿eh? Vamos a tratar de conseguir la habilidad de Thor, el especial del Thor. Qué perro, a mí no me estás agarrando, ¿eh? Está violando, banda, ¿eh? Está picando. Vamos a darle en su madre, ¿eh? Que okay, el otro puto que anda gritando nada más, nos anda atacando desde lejitos. Ok. Vamos a activar el especial de Thor. Ya me andaban matando, ¿eh? No me estaba dando cuenta, pero ya me andaba muriendo. ¡Se está! ¡Que les! ¡El Capitán América se está muriendo! ¡Se está quemando, banda! ¡Se está muriendo el Capi, güey! ¡Qué pedo! ¡Está bien pendejo! güey! ¡Todavía se sigue muriendo! ¡Todavía se sigue muriendo! ¡No, no, güey! ¡Se mató el pendiente! ¡Se mató el pendiente! ¡Se murió solito! ¡Ya sé que ni yo lo estaba usando! Ay, no, banda, se murió el pendejo, no puede ser. Bueno, ya tenemos nada más tres vatos aquí en el equipo. Yo creo que me voy a regresar, ¿eh? Yo creo que sí me voy a tener que regresar. Porque no creo hacerla con tres héroes, ¿eh? Yo creo que el otro escudo de Shield falta bastante, ¿eh? Así que vamos a regresarnos para tener a... No sea Deadpool, yo creo que voy a utilizar a Deadpool, así que vamos allá, como quiera no está tan lejos. Ya nos regresamos aquí, vamos a darle en cuadrado, Chang Team, y vamos a, pues, a sustituir a Capitán América que murió quemado. Así que bueno, vamos, mira, ya sé que a quién voy a elegir, voy a elegir a la Antorcha Humana, man, para que no se muera por el fuego, ya que a este no le afecta el fuego, así que... Vamos a hacerla así, vamos a cambiarla de traje, ya que, pues bueno, la neta no me gusta su outfit. Ya ni me acuerdo cómo se cambia esa madre. Ok, ya. Original. A ver, que ahora ya está feo de sí también. Chingada madre. Es que ya como está en HD, banda, se ve feo, ¿eh? Mira, se ve bien feo, ¿eh? No manches. Creo que este es el más decente, ¿no? Este se le ve la cara medio rara, ¿no? No, yo creo que el moderno está bien. Bueno, ya sí. Vamos a darle, banda. Todos los personajes también tienen un outfit diferente, banda, obviamente. A ver, aquí tenemos el clásico. O sea, este se ve muy, no sé. Hasta parece que tiene chichis, pero bueno. Ok, chicos, este va a ser nuestro nuevo equipo. La Antorcha Humana, Spider-Man, Thor y Wolverine. Entonces, amigos míos, yo creo que para no hacer tan largo este video aquí lo voy a dejar. Chicos, espero que les haya gustado este primer gameplay de Ultimate Alianza. Pues nada. Todos sus comentarios, ya saben, se los leo en la caja de comentarios, valga la redundancia, perdón. Así que bueno, espero que me sigan en mis redes sociales. Recuerden que también me pueden recomendar otros juegos por subir. Puede ser cualquier independiente, uno que ya esté, no sé, estoy pensando en subir Uncharted 4 o toda la saga de Uncharted. Pues nada, ustedes díganme en la caja de comentarios por redes sociales. Así que bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos, amigos míos. Yo fui Richie México, nos vemos. Bye bye. Pose like you mean it, team.